La fiesta de Box en Viva 21 se ha convertido en todo un éxito de masas al recibir la asistencia de más de 20.000 personas en los dos días que ha estado funcionando su macroevento en IFEMA. Box ha exhibido una musculatura sin precedentes, sustituyendo sus habituales actos en Vista Alegre por un evento sin precedentes, repleto de cultura, tradiciones y gastronomía, donde miles de familias han disfrutado junto a los líderes del partido. La formación liderada por Santiago Abascal ha querido distanciarse de los habituales mítines organizados hasta ahora, y es por ello por lo que Vox ha apostado por un festival repleto de actividades dirigidas a todas las edades. El partido ha logrado movilizar a las familias y sobre todo a los jóvenes, ofreciéndoles stands con bebida, comida, castillos hinchables y conciertos de rock y rap. El líder de Vox habló ante los presentes tanto en la jornada de ayer sábado como hoy domingo, cuando ha anunciado la Agenda España. Sois los guardianes del legado de cientos de millones de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos dieron forma a esta España diversa, rica, irrevocable, que hoy pisamos, dijo Abascal. Acaba de decir el lamentable presidente de los Estados Unidos. Bueno, no ha dicho nada porque le cuesta decir una palabra detrás de otra, pero acaba de atacar la gran obra de la hispanidad, de la evangelización. Acaba de referirse a las atrocidades cometidas por los españoles. ¿De verdad Biden se atreve a decir eso cuyos antepasados llegaron con la excusa de hacer botones, y avanzaron hacia el oeste con la evangelización del plomo no dejando ni un niño y metiéndolos en reservas? Dijo dirigiéndose al presidente de los Estados Unidos. Nosotros no pedimos perdón a los progres,